lágrimas es la bandera que te entregan hoy tus hijos. El que cayó en el combate. En el año de 1922 se dan los primeros indicios para crear la primera Asociación de Estudiantes de Panamá, incentivados por el padre del socialismo panameño, José María Blázquez de Pedro, quien influenció al movimiento de jóvenes con ideas progresistas y libertarias que les valió para tomar decisiones en cuanto a la dirección que llevaba el país. Luego de llevar algunas luchas reivindicativas, nace en 1943 la Federación de Estudiantes de Panamá. Se produjo una situación de huelga en el año 43, en medio de la tolerancia promovida por la Segunda Guerra Mundial, donde podemos recordar que los comunistas y los capitalistas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, se unieron para derrotar a la Alemania nazi y a los fascistas italianos y a los militaristas japoneses. Ese espacio de tolerancia en Panamá se manifestó en permitir la organización nuevamente de los estudiantes de Panamá como federación y lograron fundar por segunda vez la Federación de Estudiantes de Panamá un 27 de octubre de 1943. Por eso que en los años 50, para conmemorar esa fecha de fundación, se crea el Día del Estudiante, 27 de octubre, para hacer hincapié en que los estudiantes organizados brindan un servicio al país. El gobierno revolucionario del general Omar Torrijos Herrera se plantea, entrado los años 70, conseguir la firma de un tratado que le devolviera al país su soberanía y eliminar la quinta frontera con la reversión del Canal de Panamá. Esa fuerza extraordinaria del movimiento estudiantil la enrumbamos en apoyo a la lucha que encabezaba Torrijos, pero también era un rescate de toda la lucha de los mártires y de lo que Torrijos reconoció como la lucha del alpinismo generacional. Hazaña a la que fue invitado un grupo de jóvenes militantes de la Federación de Estudiantes de Panamá, quienes se internaron en una selva inhóspita de Coclecito para prepararse en diversas faenas y tomarse, de ser necesario, esta gran obra de ingeniería del siglo XX, si fracasase la firma de los tratados Torrijos-Carter de 1977. En honor al estudiante Manuel Tito Benítez, caído en los avatares de tal jornada, presentamos este documental. Quiero dedicar este programa a los cantidad de compañeros muertos antes y durante de nuestra experiencia como dirigente estudiantil, compañeros que cayeron pensando, creyendo en una nueva patria y luchando por la recuperación del Canal de Panamá. Quienes han sido olvidados por todos, por nosotros mismos, por los miembros de nuestro partido, por los miembros de la federación, y yo quiero hacer un homenaje a la vida de esos compañeros, que su muerte no quede en vano, porque hemos olvidado el esfuerzo de esa sangre joven que cayó a lo largo y ancho de la República de Panamá. El Grupo Experimental de Cine Universitario, que nace en 1972 con su primer director Pedro Rivera y cuya misión era documentar todos los hechos que ocurrían para esas fechas, viaja a la región de Coclecito para plasmar en el lienzo fílmico las vivencias de los estudiantes panameños pertenecientes a la Federación de Estudiantes de Panamá. Aquí hubo un intento de hacer una reforma educativa. Uno de los proyectos para la reforma educativa era la alfabetización. El porcentaje de analfabetos en Panamá era muy alto. Entonces se hizo una campaña, se empezó por la campaña de alfabetización, es decir, buscar en los lugares más remotos, en los lugares donde no hubo escuela, para alfabetizar. Entonces movilizaron los estudiantes, los maestros de primaria, los maestros que estaban sin trabajo, se reclutaron sobre todo estudiantes universitarios, estudiantes secundarios,
y empezaron a hacer un recorrido por todo el país enseñándole a leer y escribir a la gente. Pero además de eso, se integraban a las comunidades para resolver problemas de infraestructura, es decir, donde no había una escuela, donde había que poner una alcantarilla, donde había que limpiar esas cosas que la población necesita. Entonces, quisimos registrar eso, esa epopeya de los muchachos tratando de librar del analfabetismo a la población. Y este proyecto se hizo, y no me acuerdo en qué parte, lo que ocurrió con Hombre del Cara al Viento, era un proyecto que se estaba desarrollando en una comunidad con estas características, es decir, no solo enseñar a leer y escribir, sino darle a la gente la posibilidad de construir sus viviendas con los materiales del área, hacer trabajo en materia de salud, ¿sí? Para que la salud ambiental. Todas estas cuestiones, los estudiantes fueron y se instalaron en un campamento a hacer eso con una población. Lo que pasa es que ahí hubo un giro que se dio, y es que un árbol le cayó a un muchacho y lo mató. Entonces eso cambió la dirección de la película que estábamos haciendo y se convirtió en un homenaje al estudiante este, al esfuerzo, al sacrificio de esa juventud. Más de 150 jóvenes participaron de este trabajo voluntario que se dio en las selvas de Coclecito. ¿Por qué surge la Brigada de Trabajadores Voluntarios Hombres de Cara al Viento? Ese es el nombre del documental que el Ejecu le pone a esta brigada, a este esfuerzo. Pero Hombres de Cara al Viento, o los trabajadores juveniles que fuimos a Coclecito, surge por una situación que casi nadie conoce. En medio de la discusión con los tratados de Torrijos Carter, en medio de la polémica, nosotros siempre le exigíamos, le decíamos al general Torrijos que frente a los tratados de Torrijos Carter debíamos tener dos posiciones. La posición normal, que era correcta, la negociación, y si eso fraqueaba, la de la lucha de liberación, o sea, las armas. Y siempre insistíamos, general Torrijos. Nosotros ya hemos hecho varios trabajos voluntarios ya durante varios años con los campesinos. Trabajo de producción, trabajo agrícola, alfabetización. Habían muerto varios compañeros en varias jornadas de trabajo voluntario a nivel nacional. Movilizamos 2.000, 3.000 estudiantes, 4.000 estudiantes. Alfabetización. Alguna gente decía, nos acusaban que era una copia de la lucha aquella de educación de Cuba, de la alfabetización que hicieron ellos, que en una jornada ellos lograron sacar a Cuba del analfabetismo. Nosotros decíamos que no, que es una lucha también para nosotros, para formarnos, porque también a medida que íbamos al campo a trabajar con los campesinos, en esa misma medida aprendíamos los campesinos. Y nosotros nos formábamos, porque salíamos de la comodidad de nuestro hogar, salíamos del discurso un poco hueco a veces, o demagógico a veces, o demasiado extremista a veces, que manejábamos los estudiantes en nuestras aulas de masa, de clase, en la secundaria. Pero cuando íbamos al trabajo campesino con los campesinos, teníamos que bajar a ese nivel de entendimiento y de capacidad de los campesinos. Porque el trabajo voluntario es un aprendizaje de ambas vías. Nosotros, para enseñar alfabetizados o ayudar a la producción, y ellos que nos ayudaban con esa capacidad sencilla, humilde, pero profunda del campesino, enseñarle a un estudiante de 14, 15, 17 años que cree que es el dueño del mundo, cuando ellos estaban trabajando con sus manos, haciendo producir la comida que todo el pueblo panameño está comiendo. Pero con una sencillez, eso nos enseñaba a nosotros. Y no creernos que nosotros éramos los dueños de la verdad. La Federación de Estudiantes de Panamá contó en su historia con diferentes secretarios generales, quienes liderizaron jornadas importantes, dejando aportes significativos a las luchas por un mejor país.
Esa lucha tuvo fruto y dentro de esa lucha se establece no solamente que nosotros los dirigentes y los estudiantes de la Federación de Estudiantes fuimos a los campos a enseñar y a escribir a la gente, fuimos a trabajar, a hacer letrinas, a hacer acueductos, a hacer centros de salud, a hacer escuelas, fuimos a trabajar miles. Y eso era un esfuerzo, había una mística, había un gran esfuerzo por renovar al país, por dignificar a los panameños. Entonces, dentro de eso, en la Federación de Estudiantes de Panamá se configuró un batallón, una brigada, que se llamaba así, una brigada para entrenarse en la montaña, inicialmente haciendo trabajos campesinos, pero era para encontrar la fortaleza y poder entrenarnos en la medida en que si las negociaciones fracasaban, entonces no nos quedaba sino otro camino que el camino de la lucha armada por la liberación del país. Ocurre lo siguiente. Ese acontecimiento que se produce en Coclecito no fue casual. Eso era ya prácticamente un aldabonazo, era ya una necesidad histórica del pueblo panameño y sus dirigentes de que definitivamente si el Senado norteamericano rechazaba los tratados, había una determinación, una decisión del pueblo panameño, del movimiento estudiantil, del movimiento obrero organizado, del movimiento de educadores, de los actores sociales que participaban en esa lucha y fundamentalmente la decisión del comandante Torrijos de que había que destruir el canal en caso de que los gringos rechazaran los tratados en el Senado. Y fue allí donde nosotros, en conjunto con el mismo general Torrijos, decidimos ir allá. Éramos 100 estudiantes, que decía un compañero, los compañeros más destacados, los compañeros más probados, los compañeros más decididos en un momento concreto. Este movimiento, apoyado por el general Omar Torrijos, quien además siempre sintió un afecto especial por Coclecito, lugar de retiro y descanso en el fragor de sus faenas como máximo líder del gobierno revolucionario de Panamá de aquel entonces. Torrijos tenía claridad en que, bueno, si nos estábamos pidiendo que queríamos un entrenamiento para la lucha de la liberación, si nosotros no podíamos resolver nuestra preocupación de servar una montaña, ¿por qué vamos a pedir armas? O sea, eso es una cosa que Torrijos no nos lo dijo tan directo, pero los compañeros analizamos el mensaje y nosotros decidimos ir. Y fuimos 150 compañeros en primera instancia, que yo fui el jefe de la brigada, acompañado con Elías Ríos, Cecilio Simón, otro compañero, Juan Mackenzie, Teodoro Jun, varios compañeros, Concepción Mario, a la montaña de Coclecito. Los brigadistas participaron de diferentes faenas para su preparación integral. Nosotros estábamos cogiendo condiciones, nosotros sembrábamos paja y talábamos árboles. Ahí se produce el escenario ese suceso de la muerte del compañero Tito Benítez, que casualmente de Colón, y es casualmente los compañeros del GECU, ahí estaba Giró y Javier Medina, no recuerdo si había otro más, que fueron los que captaron todo eso. El momento que el árbol le cae al compañero, o sea, él era un muchacho muy ágil, pero sin embargo, eso ahí llovía, el día entero llovía allí. Eso era mojado y era mucho sol. Unos rigores extraordinarios. Había un nivel de sacrificio extraordinario en ese esfuerzo que nosotros hicimos en ese trabajo voluntario de 1977. Un equipo liderizado por un productor, camarógrafos y un sonidista fueron los encargados de todo el rodaje del documental. Yo tenía una cámara, mientras las otras están en su trípode, está en una cámara móvil,
que se mueve para recoger detalles que no se ven con las otras. Y estábamos dos en ese campamento porque Fernando Martínez estaba en otro campamento con la cámara estable. La idea era que los estudiantes de escuela secundaria y universitarios, que también hubo, se forjaran, en principio no para talar bosques, sino para hacerse duro. El otro sentimiento es que tú encontrabas allí muchachos con valores para la defensa, porque esa era la importancia de ese momento, defender a la patria que pudiera estar amenazada después de que comenzó Omar Torrijos la campaña de hacer del país un solo territorio, una sola bandera. Entonces, en ese afán, nosotros estábamos era haciendo el documental. Durante este entrenamiento, el Grupo Experimental de Cine Universitario GECU grabó las diversas actividades que realizaban los brigadistas. Tener la vivencia de estar en un ambiente de montaña con una serie de personas que tenían un principio, eso para mí era innovador, era nuevo. Y me facilitó el hecho de que yo estuviera como miembro del Grupo Experimental de Cine Universitario y se me asignó una de las cámaras que le llamábamos la cámara loca, porque generalmente dos estaban en trípodes y una era la que hacía los movimientos alrededor. Y allí pues se fue a talar un bosque y a hacerse hombre. Una entre muchas de las experiencias registradas fue la vivida por los brigadistas en la construcción de un puente en esta región. Una de las grandes tareas fue la construcción de un puente colgante que era muy parecido a los que aparecen hoy en esas películas de las conquistas de África o de Jim de la Selva o Tarzán. Y se hizo, a pesar de que había pocos elementos de construcción y que había que cargar la madera de lugares muy distantes, pudimos construir el puente que al final se convirtió como una especie de octava maravilla para nosotros, porque había sido hecho con un esfuerzo enorme. Y daba la idea de que en esa selva perdida, el puente serviría para comunicar a las comunidades que vivían en la selva. Anécdotas y recuerdos afloran al conversar con cada uno de los participantes de esta jornada en Coclecito, pero la más sentida y que los marcó profundamente fue la pérdida de un estudiante de Colón, producto de la caída de un árbol. Para nosotros fue una gran escuela, y lastimosamente en medio de esa, ya casi terminando, faltaba unos 5 días para terminar la jornada, un grupo de compañeros del Grupo Experimental de Cine Universitario estaba grabando un documental que él tenía como objetivo destacar el trabajo productivo de los estudiantes panameños, una labor conjunto con General Torrijos, en un área importante para nosotros, para el general, para la gente de la derecha en país no significaba nada, y para unos miembros del Estado Mayor era un invento de nosotros y de Torrijos. Ese día, yo estoy en el puente, terminando el puente, y en la brigada que estaba sembrando maíz, estaba ahí una pequeña brigada, pues era pequeña, y la gran brigada que estaba ese día derribando los árboles. Nosotros habíamos pasado un curso. Ya también habíamos tenido trabajo, experiencia en Bayano. Nosotros participamos en Bayano, donde está ahora la gran represa esa de Ascanio Villalaz, donde estaban los indios en esa represa. Nosotros también participamos. O sea, no era la primera vez que nosotros llevábamos compañeros a la montaña. Cada tiempo. Y ese día, lastimosamente, los compañeros estaban tomando un árbol y el viento cambia de dirección, porque uno se pone contra el viento, para cuando el viento le pega arriba,
y el corte se hace en una esquina, el árbol cae a donde uno no está, para el vacío. Ese algún día los dos compañeros que estaban cortando el árbol estaban bien ubicados y el viento cambió. Y el árbol se rajó y cayó al contrario. Ellos cuando iban corriendo el árbol loco. Y ese preciso momento el Jeco históricamente estaba grabando el documental para una producción del papel de los estudiantes, del papel de los campesinos y del papel de General Torrijos en la lucha de liberación nacional. Y muere el compañero Tito Benítez, compañero de Colón. Y hay un compañero, el apellido, creo que Dios no me permita equivocarme, González, que queda con una pierna lisiada. Un guerrero había caído, su nombre Tito Benítez. Un líder, Elías Ríos, sale al frente a animar a sus camaradas para culminar la misión que se habían propuesto en la comunidad de Coclecito. Yo hago una arenga política allí y le hablo a los compañeros ya. Y yo les digo a ellos ahí, ¿no? Les explico todo lo que ha ocurrido, cuál es nuestro compromiso allí y que nos íbamos a quedar hasta las últimas consecuencias allí. Se inmortaliza Tito Benítez, quien fue trasladado a Colón, y en los actos que siguen a su partida, se realiza uno en su honor en el aula máxima del Instituto Nacional, con la participación de dirigentes, la Guardia Nacional, familiares y amigos. Y Hombres de Cara al Viento se convierte para nosotros en una consigna de lucha a los que tuvimos allí. Lastimosamente, unos compañeros, como yo decía al principio, han muerto en este momento de democracia, entre comillas, y se han olvidado mucho de estos muertos nuestros. Pero lastimosamente, ese documental, Hombres de Cara al Viento, que el Ejecutivo ponderó y ganó varios premios internacionales, reflejaba una parte del esfuerzo de los estudiantes panameños. Actualmente nosotros hemos tenido alrededor de 95 a 100 compañeros. Hemos distribuido a nuestros compañeros en dos grandes brigadas de 45 a 50 cada una. Y cada una ha tenido un trabajo específico en cada una de las áreas. Nosotros en la brigada A, en el aserradero de Coclecito, donde se han desarrollado diversas actividades tales como la siembra de pasto, la socuela de una parte de la montaña. Hemos participado en la construcción de dos puentes, este es un ejemplo de uno de ellos. Y hemos también hecho un censo de los compañeros analfabetas que trabajan en el aserradero y se les están dando clases en la noche. Además de eso, también tenemos un equipo de compañeros de la universidad que están haciendo la agrimensura del área de trabajo. Y también un equipo de compañeros que ebanistas que están grabando ahora mismo en el arte y oficio, que están dedicados a hacer una cantidad de muebles a la comunidad. En el área A, en la noche se desarrollan círculos de estudio, se desarrollan actividades culturales y también se desarrollan conferencias políticas sobre la situación política nacional. En el área B, los compañeros han socolado alrededor de 25 a 30 hectáreas de la montaña y también ha participado en la construcción y en el trabajo que estamos desarrollando. El director del proyecto que ha estado con nosotros
desde un inicio que llegamos. Nosotros creemos que esta experiencia ha sido muy positiva, muy buena, y creemos de que cumple también con esa consigna que hemos dicho de que estamos dispuestos para combatir al enemigo común de los pueblos, al imperialismo norteamericano, en cualquier campo. Ahora mismo nosotros somos 43 de los brigadistas. En el trabajo productivo hemos socolado alrededor de 35 hectáreas. De siembra lo hemos realizado todo. En cuanto a la tala de árboles, el esfuerzo que están realizando los compañeros, los mismos compañeros campesinos, han manifestado de que ha sido una gran labor de todo el esfuerzo de estos compañeros. Ellos no pensaban en ningún momento de que nosotros íbamos a realizar esta hermosa faena. Los mismos compañeros, todos los militantes de nuestra gloriosa Federación Estudiante de Panamá, han aportado una gran moral, una gran conciencia revolucionaria en este trabajo voluntario. Han manifestado a la vez de que la lucha no solamente se realiza en el campo, en la práctica, sino en el campo ideológico, en el campo teórico, de que al finalizar esta faena, este trabajo voluntario, seguirán la lucha a nivel colegial.
El pueblo congresista, nosotros nos sentimos sumamente satisfechos del rendimiento y el trabajo progresivo que han hecho los compañeros de la FEP. Los compañeros realmente nos han sorprendido con todo el trabajo que han podido realizar. En el aspecto de siembra de pasto, tala de árboles, socuela, han trabajado en ebanistería, han trabajado en alfabetización, de manera tal de que han cubierto casi todos los trabajos en la población. Han penetrado en casi todos los sectores, de manera tal de que yo como vocero de la comunidad doy el agradecimiento por la participación consciente y efectiva que han tenido los compañeros aquí. Y el hecho más simpático nuestro es que se ha convivido una experiencia tremenda en la conjunción del trabajo entre estudiantes, campesinos y militares, el cual se ha desarrollado satisfactoriamente. Mi persona, sino la gran mayoría de los compañeros, casi todos, no sienten como si ese palo que cayera fuera el mismo imperialismo que cayera aquí en Panamá. Sin embargo, nosotros tenemos una concepción acerca de este trabajo voluntario y nosotros creemos que esto es una prueba y nosotros creemos que así mismo como nosotros hemos pasado esta prueba en las montañas, nosotros somos capaces de agarrar las armas para nuestra liberación total. Piden la camilla, ¿oíste?
Yo sé que para muchos de ustedes es duro el golpe que no hemos recibido hoy. Será difícil olvidar a ese joven de inquietudes revolucionarias, a ese joven lleno de conciencia y patriotismo. También sé que para los amigos y compañeros de Benito no será fácil. Pero conociendo el nivel de combatividad de esta brigada, de nuestra organización, soy consciente que nos mantendremos aquí en este lugar y que terminaremos nuestra faena. Porque son ustedes el primer ejemplo de esta índole que se da en nuestro país. La historia de nuestro pueblo ha sido escrita inclusive con sangre. Con sangre de nuestro pueblo, con sangre de nuestra juventud, en donde nuestra organización, la FEP, ha participado activamente. Es por ello, compañeros, que rogamos a los compañeros mantenerse en este lugar de trabajo y volver mañana a la área de trabajo donde Benito dejara su último recuerdo, porque ese sería el mayor legado, el mayor mérito que le podremos hacer a un mártir de la fe. ¡Benito! ¡Presente! ¡Benito! ¡Presente! ¡La fe está en marcha! No se trata de alarmar a ningún compañero. Se trata de un accidente que se dio en la brigada B, donde ha fallecido uno de los compañeros. Se trata de un compañero de la provincia de Colón. Ande. Entonces, ande. Además, queremos señalar, compañeros, que nosotros adoptemos como ejemplo, ¿no?, la conducta que han adquirido los compañeros de la brigada B. Y los compañeros, a pesar de lo ocurrido, han decidido quedarse, ¿no?, en la brigada trabajando hasta el final. ¿No? Lo han manifestado los compañeros de brigada y los mismos compañeros de Colón lo han manifestado. Este trabajo voluntario significa la decisión de nuestra organización por enfrentarse contra los enemigos de la paz y la miseria. Nosotros vamos a permanecer aquí hasta el final de esta labor, de este trabajo voluntario, pese a lo que ha ocurrido. Compañeros de la Federación de Estudiantes de aquí de Cocolecito, las compañeras maestras, los compañeros en representación del pueblo, vienen a dirigirnos la palabra y esperamos que pongan atención en este acto de solidaridad de parte de los compañeros de Cocolecito hacia nosotros. Buenas tardes a todos. Hubiéramos querido estar antes con ustedes, hubiéramos querido estar inmediatamente después del momento de la tragedia, pero no lo sabíamos, compañeros, desconocíamos el hecho y nos duele mucho la desaparición del compañero Tito Benítez y los exhortamos a ustedes. Siempre ocurre, siempre seguirá ocurriendo que para que una patria, para que un país se libere, haya que derramar sangre, compañeros. Y esta vez ha sido el compañero Benítez, como anteriormente ha sido la de otros compañeros. La labor que ustedes hacen es una labor muy importante, una labor muy loable y tienen un gran valor. Nosotros lo felicitamos y lo acompañamos a ustedes en sus sentimientos. ¡Tito Benito! La bandera que te entregan hoy tus hijos, el que cayó en el combate, pero miles han nacido. Una flor de cara al viento, así era el compañero. Era un hombre, era un niño, era grande en su camino. Que toda la patria cante por el mártir
padre del heroico caído compañero Tito Benítez. Es para mí un gran honor hablar a nombre del mejor brigadista, el heroico compañero desaparecido Tito Benítez. Y vale señalar que este compañero hacía eco de una consigna que se oía de extremo a extremo en el área de trabajo voluntario. A todas las condiciones, nadie se rinde aquí. Nosotros, como miembro de la brigada Tito Benítez, juramos luchar dando en el momento en que la patria exija el máximo esfuerzo a nuestro último militante en pro de sacar al imperialismo norteamericano en nuestro país. ¡Soberanía o muerte! ¡Tito Benítez! ¡Un pueblo unido! Es necesario destacar que el trabajo voluntario realizado en Cofrecito por más de 100 jóvenes forma parte del programa político de la gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá. Estamos convencidos de haber cumplido con esa responsabilidad y sabemos que la misma significa una forma de preparación concreta para lograr la liberación final contra el enemigo común, el imperialismo norteamericano. Este trabajo voluntario fue productivo, este trabajo voluntario fue político y en memoria de Tito Benítez lo ofrecemos a nuestra organización. Porque nadie en este país sacrifica sus vacaciones y sus horas de estudio para incorporarse a las faenas tan duras, más aún si éstas están tan lejos de sus hogares. Los compañeros brigadistas lo hicieron. También hubiésemos deseado volver a la madre del compañero Benítez, un hijo más fortalecido en sus convicciones revolucionarias, como ha podido regresar la mayoría de nuestros militantes. Tito Benítez, nuestro pueblo y nuestra juventud estudiosa no te olvidará jamás. De heroísmo y de valentía vivirán eternamente y tu nombre será nuestro estandarte de lucha. ¡Soberanía o muerte! ¡La paz está en marcha! ¡Tito Benítez! ¡Tito Benítez! La entrega del hacha y la bandera al padre del compañero Tito Benítez a nombre de la brigada.
¡América! ¡América!